Bueno, pues ahí termina. Estos son versiones de NTO. Lo que quería pinchar Miguel Río Blanco, Facebook. Pinchar lo que es el álbum de Apnea. Un par de cortes en donde las versiones son más progresivas dentro de lo que es el sonido Progressive House. Y lo que quería pinchar NTO Invisible. Los tres cortes, lo que es la versión original, la a capella. Y también el remezclón, los remixes de Paul Kalkbrenner. Lo que estáis viendo ahí en el móvil, bueno, pues son tres cortes: la versión, la remezcla de Paul Kalkbrenner, luego la versión original de NTO Invisible, y luego lo que es la a capella. Y he pinchado un par de cortes de Apnea del LP álbum, que también se llama el productor musical de este LP álbum, un par de cortes solamente. NTO Apnea. Esto es sonido entre el Progressive House y el sonido Deep House o House. Estos tres cortes de NTO Invisible, pues bueno, pues quería, por supuesto, todo en formato vinilo. Se ha escuchado lo que es un chasquido, pero no pasa absolutamente nada. Y esto es dentro de lo que es el sonido Progressive House y sonido House y esa capela y ese remezclón de Paul Kalkbrenner. Es música para escuchar, es música, son ritmos muy parecidos en donde está la versión original de NTO Invisible, la remezcla de Paul Kalkbrenner, esa capela y respecto a lo que es el LP álbum de Apnea NTO. Bueno, pues son cortes un poquito más, no, diría más progresivo dentro de un mismo ritmo. Dentro de lo que es el sonido, bueno, pues como queréis denominarlo en el Deep House, Progressive House, House, como queráis denominarlo. Miguel Ribablanco, Facebook, esto se llama Apnea LP Álbum, solamente tres cortes. Y de NTO Invisible tras corte, la versión original, la remezcla de Paul Kalkbrenner y luego la a capella. Todo en formato vinilo. Hasta otra.